Quasar TV, las noticias de Michoacán. Con una misa de cuerpo presente, miles de personas, entre familiares, amigos, empleados municipales y pueblo en general, le dieron el último adiós al alcalde de Santa Namaya, Ignacio López Mendoza. Señor, dales el consuelo también a todos los que quedan por este dolor, como son sus hermanos, nosotros, sus parientes, pero especialmente sus hijos y la comunidad de Santa Namaya, que también queda con una pena y un dolor. Pero ¿quién viene a restallar? Al término de la misa, prácticamente el pueblo entero acompañó al alcalde a su última morada con una banda de música de viento que interpretó las melodías que el fallecido le gustaban. Al paso del cortejo fúnebre por las calles del pueblo, la mayoría de los habitantes salían a las puertas de sus casas o negocios a darle el último adiós. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV. Luego de surgir como una asociación civil, Morena cuenta ya con toda la estructura para ser oficialmente partido político, una vez que se logró la afiliación requerida en varios estados. A través de 19 asambleas realizadas, afirmó el dirigente estatal Miguel Ángel Sandoval. El día 12 y el día 15 de este mes, el IFE nos estará citando a Morena, la dirigencia de Morena, para entregarnos la constancia y el dictamen de que nuestra asamblea salió sin mayor situación, que queda avalada y queda registrada. El IFE exigió como requisito la realización de 20 asambleas con 3.000 asistentes a nivel nacional, y ya solo falta una. En Michoacán se reunieron 3.850 personas y rebasó el requisito de 3.000 que exigía el IFE, y se han afiliado 10.000 personas, informó Miguel Ángel Sandoval. Para Quasar TV, Karen Rivera. Cristian Gutiérrez Alonso fue nombrado este domingo director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el lugar que ocupara Guadalupe Santa Cruz Esquivel, actual coordinadora de Comunicación Social. Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la oficina adjunta al despacho del gobernador en representación del mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa, presentó al nuevo director, quien hasta el día de hoy se desempeñó como secretario auxiliar adjunto del jefe del Ejecutivo. Guzmán Fuentes dijo estar seguro que tanto Gutiérrez Alonso como Guadalupe Santa Cruz sabrán hacer buen equipo para cumplir de manera satisfactoria con la encomienda de informar a los michoacanos de las acciones del gobierno. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Miguel Ángel Sandoval, informó que el movimiento está exigiendo al Poder Legislativo la formación de una fiscalía para el esclarecimiento de la muerte del alcalde de Santa Namaya, Ignacio López Mendoza. Crea una fiscalía especial en la que participen diputados y senadores, diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, senadores de la República, para que se forme una fiscalía a nivel nacional que sirva para que nuevamente Nacho sea el que encabece y sea esclarecida. Además, dijo que en el parte emitido por la Procuraduría de Guanajuato se expone que la muerte del alcalde de Santa Namaya se debió a una asfixia mecánica. Sin embargo, Morena se mantiene en la duda, ya que considera se trató de un homicidio. Para Quasar TV, Karen Rivera. Michoacán cuenta con una gran tradición en el ámbito cafetalero y la región de Uruapan es reconocida internacionalmente por la calidad de su café, con una producción anual de 73 toneladas de grano de alta calidad, afirmó el secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega. El café de Uruapan cumple con las características más importantes al ser de la variedad arábica, de buen tamaño y estar considerado de altura, lo que determina la calidad del grano y su gran sabor, detalló. Siracuaretiro es el municipio con la mayor superficie sembrada en el estado, de acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Tiene una superficie sembrada de 14 hectáreas, las cuales tienen una producción de 49 toneladas. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. El gobierno del estado, a través de la Comisión de Pesca, ha entregado durante 2013 en 70 municipios michoacanos un total de 6.527.000 crías de tilapia producidas en los centros acuícolas del Infiernillo y Huingo Araró.
Dijo que este programa de tipo social de siembras de crías impactará benéficamente en más de 14.000 familias, ya que se espera que al cabo de 10 meses estas crías produzcan 1.250 toneladas de carne de buena calidad. En Michoacán, la actividad pesquera se realiza en 31 embalses por cerca de 11.000 pescadores constituidos en 222 organizaciones que desarrollan únicamente pesca lacustre y ribereña. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.